y es hora de decir las cosas como son. Estamos estrenando mes. Hermanas, hermanos del staff, ¿cómo estamos? ¿Cómo siente este abril? Espero que bien, señora, señor. Le traigo una perla negra esta mañana. Este señor se llama Marx Arriaga. Trabaja en México como encargado de materiales educativos para ni más ni menos la equivalente a la Secretaría de Educación de aquí en Estados Unidos. Y se ha vuelto viral en redes sociales en las últimas horas de una manera muy importante después de haber sido grabado en febrero de 2020 y revivido en el contexto de la discusión sobre los feminicidios en la región. ¿Por qué revivieron un video de él? Porque desde su machismo inconsciente o muy consciente, señora, le dictó unos consejos a las mujeres. Prepárese. Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores. Si en verdad quieren emanciparse de sus opresores, porque igual hay mujeres que no quieren emanciparse, ¿no? Porque igual hay mujeres que quieren que existan sus opresores, ¿no? No esperen que su libertad llegue como un regalo. No esperen que su libertad llegue como un regalo. Entonces quiero entender cómo las mujeres que no están emancipadas de sus opresores deben entender que la libertad es un regalo para ellas. Hay más. Por favor, lean aquellos libros. Ahí está descrito los caminos para su revolución. Por favor, lean, mujeres, dice, porque como las mujeres no leen, tienen que venir a ver a un ser supremo a decirles qué hacer. ¿Hay más? ¿Quieren cambiar este sistema machista? Necesitan dos cosas. A ver, mujeres oprimidas que no leen, ¿quieren el regalo de la libertad? Aquí les van los dos consejos, porque esto se pone indignante. Uno, cultura, lo cual les dará identidad. O sea, las mujeres no tienen cultura ni identidad. Y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico. Como el que le falta. Las mujeres no tienen educación ni pensamiento crítico. Pare, pare por favor este desastre, señor. ¿Quieren ambas? Asistan a la biblioteca pública. Mil gracias. Increíble. Ahora, la cara de esta alumna en el evento lo dice todo, lo dice todo. Y nos representa en muchos sentidos. Aplaudieron, finalmente hubo una reacción, pero ve esta cara también se volvió viral. Cuando se normalizan estas ideas sobre las mujeres, en cualquier país, no importa la región, entonces, dicen los expertos, se normalizan las violencias contra las mujeres porque las concebimos sin identidad, sin cultura, oprimidas y sin libertad. ¿O usted qué opina hoy día?